Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra emisión de Noticias NBC de hoy jueves 29 de agosto del año 2024. Les estamos saludando como siempre desde Cartago, la ciudad del sol más alegre y saludable de Colombia. Gracias a todos nuestros seguidores a través de nuestras plataformas en Facebook y en YouTube. Aquí están nuestros titulares. Contralora del Valle entregó informe sobre obras inconclusas en Cartago. Hay un posible detrimento en los contratos de los acueductos rurales de Coloradas y Cauca. El alcalde Juan David Piedrahita habló sobre el informe de la Contraloría y destacó la gestión hecha para que el centro de salud del Samán fuera terminado. 4 militares fueron capturados por presuntos hechos de corrupción cuando laboraban en el Batallón Vencedores de Cartago. Autoridades destacan la captura de Mario y Sebastián, cabecillas del Clan del Golfo que delinquían en varios municipios del centro y norte del valle. El aeropuerto Santa Ana será escenario este fin de semana del Fly in Cartago 2024. Será todo un espectáculo aéreo para disfrutar en familia. Ampliamos las noticias. La Contralora Departamental estuvo ayer en la ciudad de Cartago rindiendo un informe sobre obras inconclusas, ejercicio que viene realizando en todos los municipios del departamento. En el caso de Cartago, la Contralora señaló que no hubo detrimento patrimonial en la construcción del Centro de Salud del barrio del Samán, pero advirtió que en la contratación de las obras de acueductos rurales, como el caso de Coloradas y de Cauca, sí hay un presunto detrimento patrimonial que superaría los 500 millones de pesos. La Contralora del Valle del Cauca, Ligia Estela Chávez, presidió este miércoles en Cartago una audiencia pública en la cual presentó a la comunidad un informe sobre las obras inconclusas que hay en la ciudad. Como parte de este ejercicio que viene realizando en todos los municipios, la funcionaria resaltó el hecho de que por acción del control y la gestión del gobierno local se haya logrado el rescate de una obra tan importante como lo es el Centro de Salud del barrio El Samán. Hoy vinimos a traerle la buena noticia a los cartagüeños de que el Centro de Salud IPS ha sido entregado a la comunidad a través de un seguimiento y una vigilancia constante después de estar como una obra inconclusa. Ya hace muchos años, 13 si mal no estoy, pues hoy los cartagüeños van a empezar a gozar de esa obra tan importante en la rama de la salud para todos. Es un compromiso del alcalde porque también tengo que decirlo, la obra está entregada como infraestructura, en este momento vamos a visitarla, pero es un compromiso del alcalde el equipamiento, porque de nada nos sirve una obra hermosa, bien construida, que esté allí, pero que no esté equipada y que no esté funcional misionalmente para lo cual fue construida. Así que estaremos vigilantes al equipamiento del personal y de todo lo que se requiere desde el punto de vista de salud para que esta obra sea funcional a los cartagüeños. Esta es una obra menos que debe salir del listado de las obras inconclusas. Reiteró que de acuerdo con el control fiscal hecho por la entidad, en el centro de salud no hubo detrimento patrimonial. No, en estos momentos el proceso está liquidado y no hay detrimento alguno por lo que tiene que ver por la IPS, porque todos los recursos que se invirtieron estuvieron invertidos correctamente. De igual manera, como la liquidación apenas se entregó, nosotros seguimos revisando por si eventualmente hay algún tipo de incidencia o reproche. Sin embargo, la Contralora confirmó que en otras dos obras, incluido el acueducto del corregimiento de Coloradas, sí se ha iniciado un proceso de responsabilidad fiscal que supera los 500 millones de pesos. Pero todas no son noticias buenas, también hay otras dos obras del municipio de Cartago, a la cual también vinimos a decirle a los cartagüeños, una ya tiene proceso de responsabilidad fiscal, tiene un detrimento por más de 500 millones de pesos. Y la otra está dentro de una actuación especial de fiscalización. Vamos a seguir trabajando fuerte por esas obras inconclusas. Y precisamente el alcalde de la ciudad, Juan David Piedrahita López, se refirió al informe presentado ayer por parte de la Contralora Departamental. Como de positivo y de resultados, calificó el alcalde de Cartago, Juan David Piedrahita López, el seguimiento a las obras inconclusas que viene realizando la Contraloría del Valle, cuyo informe relacionado con Cartago fue presentado ayer.
de las tres obras en la mira de la Contraloría y que se iniciaron en las administraciones anteriores, destacó la culminación del Centro de Salud del barrio El Samán, que beneficiará a los habitantes de la Comuna 4 y sus alrededores. Tres obras de hace muchos años, del 2013, del 2018, que aparecían como inconclusas y que hoy, gracias al trabajo articulado con la Contraloría Departamental, una de ellas se va a entregar a satisfacción a la comunidad, lo que tiene que ver con el Centro de Salud de la Comuna número 4. Agradeciéndole a todos los que llevan este proceso y que llegaron a culminar, la administración de Escontigo Cartago, de la administración de Carlos Andrés Londoño Zavala, que también depositaron su granito de arena para solucionarlo, la administración de Más Progreso, Mejor Futuro. A pesar de los inconvenientes para la ejecución y terminación de la obra, el burgomaestre destacó las gestiones hechas por sus antecesores para lograr terminarla. El alcalde de su época, Carlos Andrés, sin egos y sin apasionamientos, adelantó procesos para que esta obra no quedara congelada. Luego llegó el gobierno de Escontigo Cartago, de Víctor Álvarez, y también con el proceso de la Contraloría empezaron a adelantar todos sus procesos para que esta obra no quedara ahí. Y nosotros, pues, tuvimos la fortuna de hoy decir que vamos a entregarlo, lo que ellos hicieron, Víctor y Carlos Andrés, y que nosotros lo que vamos a hacer es aumentarlo con la dotación de este equipamiento para poder que esté al disfrute de toda la comunidad. Se llama trabajo sinérgico y responsable. Ante la Contraloría y la comunidad asistente, el mandatario se comprometió a que para el próximo mes de diciembre el Centro de Salud tendrá toda su dotación en equipos para que empiece a atender a la comunidad. Yo pongo fechas porque ya sé cuándo llegan. La dotación la venimos trabajando, los insumos, y la recomendación que me da hoy la Contralora es muy buena. Queremos y soñamos con el puesto de salud de la Comuna 7, pero para poder hacer este proyecto debemos involucrarlo, tanto su infraestructura como su dotación, para que la tengamos completa. Eso es lo que vamos a trabajar siempre de la mano de la Contraloría. Y es muy importante que para los veedores y la comunidad resaltemos y agradezcamos que viene la Contralora del Valle a decir cuáles son los avances de la atención de las diferentes quejas que han puesto los ciudadanos. Sobre el proceso de responsabilidad fiscal por otras dos obras, entre ellas el acueducto de Coloradas, el alcalde manifestó: la Contraloría nos está manifestando que estas obras pasan a otras entidades para hacer todo lo que tiene que ver con la investigación, determinar qué sucedió, y que nosotros como administración actual le estamos esperando los fallos de las entidades para saber qué vamos a hacer y poder culminar la obra si es necesaria o cómo vamos a resolverla. Y este es un resumen de otras importantes noticias CNBC que son actualidad a esta hora en Cartago y el norte del Valle. Luego de una investigación que duró 2 años, el pasado martes fueron capturados 1 oficial y 3 suboficiales presuntamente vinculados con una red de corrupción relacionada con la administración y suministro de combustible en el batallón Vencedores de Cartago. Las capturas se llevaron a cabo en Florencia, Montería, Chiquinquirá y Santa Rosa del Sur, en Bolívar. Los implicados enfrentan cargos graves que incluyen falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, falsedad en documento privado y abuso de funciones públicas. Según la investigación, cuando los capturados laboraban en el batallón de Cartago, reportaban menores cantidades de combustible de las realmente suministradas, desviando así una parte del presupuesto destinado a la unidad militar. Esta red de corrupción se descubrió gracias a la colaboración entre diversas entidades y a la aguda vigilancia de la contrainteligencia militar, que detectó las irregularidades en el manejo de los recursos. Un juez penal con control de garantías envió a la cárcel a José Antonio Lemus Silva, señalado de transportar armas en un bus intermunicipal que se movilizaba por zona rural del municipio de Sevilla. El hombre fue capturado el pasado 19 de agosto por uniformados de la Policía Nacional durante un operativo de registro y control. Los uniformados encontraron en la bodega del vehículo una maleta con 7 armas de fuego, 3 proveedores y munición. Las evidencias recaudadas determinaron que la maleta pertenecía a Lemus Silva, quien no logró acreditar el porte legal de las armas, por lo cual fue capturado.
Ante la incertidumbre generada en el país frente a la continuidad en la expedición de pasaportes, el gobierno departamental envió un parte de tranquilidad a los vallecaucanos, pues este trámite se sigue realizando sin ningún inconveniente y con oportunidad. La Oficina de Pasaportes de la Gobernación del Valle no ha interrumpido la entrega de pasaportes en estos días de dificultad. Estamos expidiendo miles de citas al día y es bastante rápido. Solo tienen que ingresar a pasaportesvalledelcauca.gov.co para que puedan agendar su cita para el día siguiente, explicó la secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Ana María San Clemente. En los primeros 7 meses del año, la Oficina de Pasaportes del Valle del Cauca ha realizado 114.000 trámites de expedición y renovación de este documento en la sede principal en Cali y otras 6.000 en las jornadas descentralizadas en 14 municipios. Este viernes se conocerán los ganadores del tercer premio vallecaucano de periodismo Gerardo Bedoya Borrero, iniciativa del gobierno del Valle que reconoce la labor de los comunicadores, periodistas, caricaturistas y reporteros gráficos del departamento. Este viernes 30 de agosto en el Teatro Estudio de Telepacífico, con transmisión a partir de las 7 de la noche, se llevará a cabo la ceremonia en la que se conocerá el fallo del jurado encargado de evaluar 69 trabajos periodísticos postulados, 59 de ellos individuales y 10 en grupo. Asimismo, se hará la entrega de la distinción Vida y Obra que exalta la experiencia y trayectoria de un profesional del periodismo vallecaucano. Gracias por continuar con Noticias NBC. Las autoridades destacaron la importante captura de 2 presuntos cabecillas del Clan del Golfo que venían delinquiendo en varios municipios del centro y norte del departamento. Se trata de Mario y Sebastián, quienes venían cometiendo delitos como extorsiones en estas zonas del departamento del Valle. La gobernadora Dilian Francisca Toro confirmó la captura en las últimas horas de 2 importantes cabecillas del Clan del Golfo, quienes son señalados de varios hechos delictivos en el Valle del Cauca, Chocó, Quindío y Risaralda. Los capturados son alias Mario Ovejestorio y alias Sebastián, quienes venían delinquiendo principalmente en algunos municipios del centro y norte del valle como Trujillo, Bolívar, Roldanillo y El Dobio, donde se concentraban sus operaciones. Lo más importante es que venimos atacando y seguimos atacando el Clan del Golfo, que está ubicado en la zona norte del Valle del Cauca, Trujillo, Bolívar, Roldanillo, El Dobio. Se han podido capturar a alias Mario y alias Sebastián. Estas 2 personas eran las cabecillas que buscaban la expansión desde Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío, pero también Cauca. Y fueron capturados después de 8 meses de inteligencia y seguimiento. Esta es una captura muy importante porque vamos a evitar que el Clan del Golfo siga afectando las comunidades de las zonas altas de estos municipios del Valle del Cauca. La captura se logró luego de 8 meses de inteligencia y seguimientos a alias Mario, uno de los cabecillas más importantes y recomendado de alias Chiquito Malo, quien tenía diferentes órdenes de captura por el delito de extorsión a campesinos de la zona. Alias Mario es un cabecilla que trabajó con Vicente Castaño en años anteriores. Tiene diferentes órdenes de aprehensión. Viene realizando el pago y la extorsión allá. Él le paga la estructura y extorsiona a toda la gente que tiene que ver con el aguacate hace en esa área. Es un golpe importante para la región, para garantizar así la producción de lo que se está haciendo en Bolívar, Trujillo y Río. O sea, alias Chiquito Malo lo delega directamente para las actividades criminales y la expansión en el Valle del Cauca y los otros departamentos, como lo dijo mi general y la señora gobernadora. Pero asimismo él tiene requerimientos judiciales, 2 sentencias condenatorias, ya tiene que responder por 2 sentencias. Tiene también una orden de captura por la Fiscalía 29 especializada de apartado y asimismo también tiene un requerimiento de una presentación a Justicia y Paz. Esto estamos hablando de más de 30 años de condena. Él también ya había purgado 17 años, él fue de las Autodefensas Unidas de Colombia,
delinquía, hoy se puede decir que él era el Estado Mayor del Clan del Golfo. En medio del operativo también fue capturado en flagrancia alias Sebastián, cabecilla de zona y hombre de seguridad de alias Mario, quien es el encargado de la disputa territorial con el Frente Ernesto Che Guevara del ELN en el Valle del Cauca. En el operativo contra estos cabecillas se incautó material de guerra con un fusil AK-47, una pistola calibre 9 milímetros, proveedores para fusil, munición de diferentes calibres, celulares, equipo de comunicación y documentación del grupo armado Clan del Golfo. Y a continuación presentamos nuestra sección, La Gobernadora en el Norte. Estos son los filtros artesanales que la UES Valle entrega en zonas rurales del departamento para mejorar la calidad del agua que consumen las comunidades. La UES Valle se encarga de instalarlos y de hacer el mantenimiento para alargar su vida útil. Filtros en arcilla con plata coloidal y carbón activado. Tenemos un proceso natural, biológico, con una alta eficiencia para la remoción de la turbiedad. Sólidos suspendidos. En la última entrega, 800 habitantes del municipio de Dagua se beneficiaron. También hacer un diagnóstico del sistema de acueducto que en el momento no cuenta con todos los componentes necesarios para hacer un proceso adecuado de potabilización. La Gobernación del Valle quiere mejorar los índices de pobreza multidimensional y de competitividad que son importantes para nuestro departamento. El mantenimiento se realiza de forma quincenal, semanal o mensual, de acuerdo con la turbiedad del agua. La duración de los filtros es de 2 a 3 años y con buenos cuidados pueden alcanzar los 6 años. Regresamos con Noticias CNBC. Los amantes de las actividades aéreas tendrán la oportunidad de disfrutar de un gran espectáculo que se cumplirá este fin de semana en el Aeropuerto Santa Ana de nuestra ciudad. Se trata del Fly In Cartago 2024. Organizado por la Asociación de Aviación Civil de Colombia, AOPA, el Aeropuerto Santa Ana de Cartago será escenario este fin de semana del Fly-In 2024, evento que reunirá un buen número de aficionados a volar en representación de los principales aeroclubes y escuelas del país para ofrecer un espectáculo lleno de emociones a los asistentes. De allí vamos a tener exhibición de aeromodelismo, ultralivianos, aviación general, para motores y va también tener exhibición de carros antiguos. Eso es un trabajo articulado con nuestro alcalde Juan David Pedradita e invitamos a la comunidad cartagüeña y municipios vecinos para que nos acompañen. El evento está programado para el sábado y domingo, el viernes es la llegada de aviación, pero el evento principal será estos 2 días. Inicio de la actividad sería 8 de la mañana a 5 de la tarde, un costo de 10 mil pesos por persona, menores de 3 años no pagan. Las personas que tengan mascotas al área donde va a ser la exhibición no podrán pasar, puesto que es un riesgo operacional. Pero invitamos a toda la comunidad y, como lo reitero, queremos visibilizar nuestro aeropuerto Santa Ana, un trabajo con nuestro alcalde Juan David Pierraíta. El encuentro Fly in Cartago 2024 es una convocatoria a la aviación general del país, donde se exhibirán las más prestigiosas marcas de aviones, drones, aeromodelos, paracaidismo y mucho más, de las cuales se podrá disfrutar en familia. Al entrar al aeropuerto va a ser como la taquilla donde se van a vender las manillas y va a haber un espacio al lado de la torre de control donde el público, que es una zona verde, va a poder visibilizar todo el evento de nuestro aeropuerto. Les recomendamos, por favor, aplicar bloqueador o llevar gorras, puesto que eso es un espacio al aire libre y evitaremos una insolación de pronto por los rayos solares que tenemos en nuestra ciudad de Cartago. El evento cuenta con todas las medidas de seguridad, tanto para los participantes como para los asistentes. Todo eso se llevó al Comité de Eventos de la Secretaría de Gobierno y Convivencia con gestión del riesgo, bomberos. En el evento va a estar acompañándonos bomberos Cartago como organismo de socorro con su respectiva ambulancia. Bomberos aeronáuticos también va a estar. La Aerocivil nos está acompañando. Va a estar Fuerza Aérea, Policía, Ejército, organismos de logística también. Toda esa actividad PSD organiza con unos requerimientos que nos hace la Secretaría de Gobierno para poder llevar a feliz término la actividad. Por la realización de este evento, el domingo no habrá ciclovía.
La Renovación Católica Carismática de la Diócesis de Cartago está invitando a una importante celebración que comienza este viernes en el Templo de San Pablo Apóstol. Se trata de el Cerco de Jericó. La Renovación Católica Carismática de la Diócesis de Cartago está invitando a la comunidad a participar de la celebración de la oración El Cerco de Jericó, la cual tendrá lugar en la parroquia de San Pablo Apóstol a partir de este viernes 30 de agosto y por 7 viernes consecutivos. El Cerco de Jericó consiste en una oración de 7 días para derribar las murallas de las enfermedades físicas y espirituales basada en el relato bíblico del derribo de los muros de Jericó. Así como existe el ejercicio espiritual de los 9 martes a la medalla milagrosa, así como existe el ejercicio espiritual de los 7 lunes en honor al Señor misericordioso, el Cerco de Jericó, ¿qué busca? Realizar un ejercicio espiritual para que la persona sane cualquier herida que tenga en su mente, en su corazón y en su alma. Es decir, temas de depresión, de ansiedad, pero también encaminados desde la parte espiritual. Gracias a este encuentro personal con Cristo, los asistentes podrán obtener sanación, liberación y conversión. Bueno, lo primero que va a recibir la gente es una reflexión. Y desde esa reflexión va a encontrar un camino para hacer, por decirlo así, un diagnóstico de cómo se siente, cómo está. Y también, de acuerdo a esas reflexiones, va a analizar el por qué tiende a reaccionar de esa manera. A veces nos preguntamos por qué algunos somos más agresivos, otros más pasivos. A veces depende de estas heridas que tenemos en nuestra alma. Y también, como un segundo ítem, tendremos allí reflexiones, pero para que llevemos una vida más acorde a como nos pide Dios. Clamando la sanación de la falta de fe será el primer tema de este viernes a cargo del presbítero Augusto Présiga a partir de las 7 de la noche, donde habrá también Eucaristía y exposición al Santísimo. Bloquea crecer en fe. Y desde allí le vamos a entregar a eso en tónica de oración al Señor para poder ir dando más pasos. Ya habrán otros momentos donde sanaremos la depresión, la ansiedad, oraremos en esos espacios. Ya habrán otros momentos donde sanaremos diferentes realidades mentales en nuestra forma de pensar. Miren que nosotros a veces nos abruma y decimos, yo quisiera quitarme esta manera de pensar. Allí daremos unos pasos para, en la libertad del Señor, ir pudiendo entregar eso. Invitados todos a este encuentro personal con Cristo a partir de este viernes 30 de agosto. Para ello vamos a empezar desde este viernes 30 de agosto en la parroquia San Pablo Apóstol. Desde las 7 de la noche tendremos la Eucaristía y una exposición al Santísimo. 2 horitas que le vamos a regalar a nuestra alma para que ella vaya sanando estas heridas y vaya por fin creciendo para ser mejores personas. Ya estamos de regreso con Noticias NBC. Mujeres bordando sueños. Es el nombre de un programa que desarrolla la empresa de energía de Pereira con varias mujeres de la ciudad de Cartago, quienes son capacitadas en temas de costura y de bordados para que emprendan su propio negocio. Dentro de los programas de responsabilidad social empresarial que Energía de Pereira desarrolla en la ciudad de Cartago, se destaca Mujeres Bordando Sueños, una iniciativa a través de la cual 25 mujeres vienen siendo capacitadas en diferentes técnicas de confección y bordados, la cual les permite generar sus propios ingresos. Desde Energía de Pereira estamos trabajando de la mano con 25 mujeres de las diferentes comunas de la ciudad de Cartago. Desde el año pasado iniciamos con ellas un curso de corte y patronaje y este año continuamos haciendo cursos de máquina plana y en bordados para poder apoyarlas en todo el tema de la economía circular. Bueno, nosotros trabajamos con un semillero de capacitación. Confecciones FH se vincula a este proyecto de Energía de Pereira, donde vienen de una fase 1 con mujeres cabeza de hogar que quieren emprender. Patronaje, máquina plana y bordados hacen parte de las capacitaciones que comenzaron desde el año anterior. Nosotros estamos en este proceso de colaborar con el medio ambiente, generando un impacto social. Entonces somos mujeres cabeza de hogar,
que fuimos convocadas para este proyecto. Con mucho anhelo y agradecemos a las empresas de energía porque dan un apoyo muy importante, dan muchos cursos, capacitaciones que uno debe aprovecharlos día a día. Entonces nosotros como diseñadores, como patronistas, nos vinculamos a este proyecto y enseñamos a estas mujeres a confeccionar. Con este programa que tiene un gran impacto social, Energía de Pereira, en alianza con Confecciones FH y el Club Kiwanis, logran que este grupo de mujeres puedan tener una alternativa económica con la confección y el bordado, que es patrimonio cartagüeño. La vinculación y la alianza es espectacular, no solo con Energía de Pereira, con Confecciones FH, sino con el Club Kiwanis, que es una fundación que trabaja por la niñez. Lo más lindo de este proyecto es que tenemos muchas mujeres y la verdad estamos creando sueños, luchando por estos sueños y cambiando un estilo de vida para que ellos generen sus propios ingresos. Así terminamos esta emisión de Noticias NBC. Les agradecemos su compañía y los invitamos para que estén de nuevo con nosotros este viernes a partir de la 1. Gracias. Una feliz tarde para todos.